Vale, marcador de transmisión. Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo Lince ve cosas con nosotros. Estoy un poco regulero hoy. No sé por qué. He debido de comer algo en mal estado o a saber, pero estoy un poco regulero. Ayer casi vomito súper fuerte en la cama, pero me conseguí contener, que eso es importante y bonito. Pero sí, no, o sea, terrible. Entonces me disculparán las cintas, la camiseta holgada y la barba que me toca afeitar. Disculparán ustedes las pintas, pero estoy, no sé, terrible todo. Pero bueno, tengo aquí un poco de verdurita con huevo, algo ligero para tomar. Tengo ahí unas uvas listas, algo de fruta que siempre está bien. Y tengo una medicación que pone potas en la caja, lo que significa que esto es para las náuseas. Y unos pistachos ahí. Así que realmente tenemos todo lo que nos hace falta para pasar una buena noche. Todo no. Nos falta el maravillosísimo western futurista que han hecho con Star Wars para ver el Mandaloriano. Faltan, yo qué sé, 4 personas sobre la faz de la Tierra que no han visto ya Mandaloriano, porque a pesar de que se lanzó en Disney Plus y luego después no llegó Disney Plus a España hasta hace apenas un mes o por ahí, todo el mundo se lo pirateó. Yo no sé muy bien por qué, decidí esperar, porque pues como bien decía Quetzal ayer, es que Disney necesita más dinero, se ve que sí, no lo sé. Así que bueno, la cuestión es que esperé, ese momento ha llegado, así que vamos a hacer lo mismo que hicimos con The Witcher. En lugar de ser episodios de una hora y pico, son episodios de unos 40 minutos, así que vamos a tardar un poco menos, cosa que yo agradeceré, porque así me puedo ir a la cama a dormirla. Pero lo importante es que podemos echarnos un poco mandaloriano. Soy muy fan del western, soy muy fan de los personajes estoicos, caminando por sitios llenos de mierda, salvando a gente cuya vida se reduce a ver la misma cara a 5 personas. Y pues un poco gente de por ahí, muy fan de Clint Eastwood, muy fan de las series de este tipo, rollo Deadwood, me la he visto 2 o 3 veces. Me tengo que ver la película, por cierto. Sacar una película rollo como para terminar un poco todo, otra de estas terribles series que acabaron demasiado temprano porque le faltaba un poco, y le hicieron una película rollo 10 años después con el mismo casting para terminar un poco lo que tal. Algo similar con Serenity cuando lo hicieron con Firefly. Me encanta Firefly, o sea, bueno, Cowboy Vivo, no, o sea, todo lo que sea este rollito así, western, cowboy y tal, me gusta bastante. Así que Quetzal dijo que lo que tenía por delante era una producción bastante bien hecha que cogía la estética Star Wars y se ponía a explotar clichés de western. Así que, qué mejor, ¿no? O sea, qué mejor forma de pasar. A ver, bueno, sí, podríamos estar viendo Westworld, ¿no? Pero quitando, qué mejor forma de echar el sábado. Así que vamos a darle cañita. Como siempre, en la descripción de este vídeo tenéis las 4 horas, 3 horas y pico, creo que serán esta vez, con ya todo en plan puesto para desarrollar. Y últimamente me están llegando muchos comentarios en estos vídeos donde lo pongo, en el lince, ¿por qué hostias lo pones en privado si luego después no enseña las cosas? Primero, no se puede enseñar, es tremendamente ilegal. Y segundo, hasta las cosas las hago en directo con Twitch. El resubirlo a YouTube no es para hacer contenido para YouTube, sino porque hay gente que quiere poder verse esto de aquí al futuro. Así que es para contar con más de los 3 típicos meses que tiene Twitch para poder ponerte al día en estas mierdas. Esto implica que nunca voy a compartir el contenido a no ser que esté directamente en un canal de YouTube o algo así. O a no ser que sea una de estas nuevas series de Amazon Prime que se van a poder compartir mientras tienes al streamer puesto en una esquinita de aquí al futuro. Están con la beta ahora en Estados Unidos, probablemente llegue a España y Latinoamérica con alguna de estas de tal. Imagínense, yo que sé, American Gods, por ejemplo, que es directamente de Prime, que pudiésemos hacerlo tapando las pollas, ¿no? Eso estaría bastante bien. Entonces ya veremos un poco esto en qué queda, pero por ahora nuestro formato es ese. Tenemos un link, tenemos un enlace para que podáis verlo, tenemos un capítulo, tenemos un tiempo y tenemos que ponernos de acuerdo.
todo. Así que dejen de dar el coñazo con el que no se ve, ya sé que no se ve y ya sé que no se oye, tienen ustedes que buscar su propio mandaloriano para poder ponerlo de fondo. En caso de que estemos todos súper estresadísimos porque todavía falta un episodio, no os preocupéis, los episodios salen el viernes y la semana que viene terminaremos rollo todo cuando ya esté literalmente liberada en esto. Y para los pesados de los yoyos, la siguiente puta semana empezamos Vento Áureo. Así que muchísimas gracias y procedamos a la...